los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Un estadio que de veras da la sensación de coliseo no podía ser otro sino el de la Roma. Todo el mundo se levanta cuando suena el himno nacional de Inglaterra. Seguro que este también lo es. Esos encuentros que todo el mundo está esperando entre dos clubes importantes. Un regalo para todos los que estamos aquí. Claro, ojalá hoy veamos el partido que todos estamos esperando. Los equipos no se juegan nada, pero para muchos, sobre todo para los menos habituales, esta es la ocasión ideal para demostrar lo que son capaces de hacer y esforzarse por conseguir un puesto en el 11. Ya se sabe que la competencia por hacerse con un sitio como titular es tremenda. Venga, Julio, mójate. ¿Quién crees que será el jugador clave de este partido? Giorgio Chiellini, uno de los mejores de su posición, el zurdo Chiellini, porque es físicamente potente, va bien de cabeza, es agresivo, tiene carácter y además otra cosa importante, a balón parado en la estrategia es peligroso, hace goles. Viéndolo así, es cierto que más de un delantero va a tener pesadillas con él. Stones. Trippier. Inglaterra trata de buscar esa chispa. La manda arriba. Pase en profundo. Kane. Una muy buena parada. Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra, eso te lo aseguro. Sacar de esquina. No se complica. ¿Va a poder rematar? ¡Eso está muy lejos! Bueno, mi experiencia me dice que disparos de ese estilo pueden ser muy peligrosos, incluso desde esa distancia. Pero esta vez no ha sido así. ¡Berardi! Esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. ¡Cómo la enchufe! ¡Es gol seguro! Locatelli. Por ahora, ningún equipo ha conseguido meter la pelotita donde debe, en la red. Juega hacia la banda. Retrasa el balón para volver a empezar. Pase en profundidad a Berardi. El esférico sale despejado. Jorginho. Balón arriba. Juega hacia la banda derecha. Locatelli la gana extendiendo el pie en el último instante.
A ver qué se saca de la manga. Y el balón llega hasta él. ¡Se la ha jugado! ¡Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área! ¡Vaya, con lo que podía haber cambiado la cosa! ¡Falta! ¡La acción ha sido clara! Ya había recibido una última advertencia con anterioridad. Bueno, lo van a forzar a cambiar sus métodos. Aún queda partido por jugar. Le ha dado muchos quebraderos de cabeza al árbitro, ¿eh? Berardi. Suena el silbato que marca el final del primer tiempo. Esta primera parte va a dar mucho que hablar en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. El marcador no se ha movido. Esperemos que lo haga en la segunda mitad. El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte. Un partido muy reñido hasta ahora. ¿Conseguirá moverse el marcador? Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Sterling se hace con ella. La ha dirigido de maravilla. Efectivamente, es falta. Chiellini. Seguimos esperando que ocurra algo. 0-0 en el marcador. Balón para arriba. Jorginho. Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Balón para Lorenzo Insigne. Y pita la falta. Está haciendo de las suyas por la derecha, a saber lo que trama. La controla y tiene espacio. Y concede tiro libre. El árbitro tiene mucha paciencia. Lo deja simplemente en una charla. A ver a quién la pasa. Está meditando sus opciones. Otra oportunidad a balón parado. Lorenzo Insigne. Busca una buena jugada. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Esquina sola. Insigne. Está causando estragos por la banda izquierda. Debe colgar el balón al área. Decide jugarla atrás. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. ¡Tiene un disparo! ¡Prueba el disparo! ¡Madre mía! ¡Ha sido increíble! ¡Ahí está! ¡Por fin! ¡Por fin! Una jugada muy inteligente. Sabía exactamente dónde tenía que estar para recibir el último pase. Italia puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora, ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas.
Quizás este gol haya sido el definitivo. Pues entramos en el descuento.